A lo largo de estos últimos años, mi hijo Samuel, licenciado y profesor de historia, por Reyes, me ha venido a decir que hay otra forma de entender, aprender y disfrutar la historia. Y con sus regalos de libros en formato cómic, me ha convencido que es cierto. Hay momentos, recovecos, anécdotas, emociones que en este formato atractivo de lectura e imagen nos permiten ver la historia reciente o más alejada en el tiempo con otra perspectiva, como si el lector se convirtiera en el objetivo de una cámara que registra esos acontecimientos. Para esta ocasión he recibido Regreso a Kosovo, que firman Jorge González como dibujante y Gani Japuki como guionista. Y comienzas a adentrarte en esta historia con la premisa que ya te marcan sus autores. Cuando la guerra le toca a los demás, uno la analiza, intenta comprender las razones que han llevado a ella. El dolor de los demás es un objeto de reflexión, el tuyo es dolor, el único capaz de hacerte sentir su absurdidad. Y así avanzas, viñeta a viñeta, personaje a personaje, escenario por escenario, causa por causa, razón por razón, hasta redescubrir que nunca hay justificación para la barbarie que desmantela toda posibilidad de entender el después. Kosovo se convierte así en nuestra patria, nuestro territorio, nuestra bandera. Y haces tuya la frase del director afroamericano Charles Burnet: no tengo enemigos porque no vivo en el pasado. Qué grande es la historia. Si no la repitiéramos una y mil veces como estúpidos seres conscientes. Y como complemento, me encuentro también al abrir el regalo de Reyes de este año con una joyita, la edición del que está catalogado como el primer cómic de la historia, Las aventuras de Monsieur Vieux-Bois, de Rodolphe Toffer, creada entre 1827 y 1831 y reeditado ahora por Rubén López Conde. Y es que el futuro del cómic está en el pasado. Por su parte, mi hija Eva me invita a leer bajo el influjo del aire limpio de esta hermosa Sansevieria, la descarnada y sincera declaración del actor y escritor Ángel Martín sobre su paso por el lado oscuro que le dejó al borde de la locura. Porque cuando las enfermedades mentales, tan lastradas por el olor del desahucio en esta sociedad de la doble moral, se asoman a nuestras vidas, es muy difícil volver a enderezarse, y Ángel Martín será porque su vis cómica le hace engrandecerse a sí mismo, nos indica cómo hacerlo. Contentísimo pues con los regalos de mis dos reyes.